nos encontramos en la estación Tlaltesco del Cablebús, en la alcaldía Gustavo Amadero. Vamos a comenzar el recorrido. Lo primero que les queremos describir, la cabina, una cabina que tiene un diseño que ganó premio en Europa en cuanto a su fabricación, el tipo de ingeniería que utiliza. Es una cabina de aluminio con acrílicos en la parte exterior. En el interior tiene espacio para 10 pasajeros con unos sistemas abatibles. Sistema nos permite inclusive subir bicicletas, sillas de ruedas, inclusive cabe la silla de ruedas entre los dos espacios, aún estando abatidos hacia el interior. Tiene también un sistema acústico para disminuir el rebote del ruido y tiene ventilación tanto en la parte inferior como en la parte superior, que en estos tiempos del COVID es importante contar con sistemas ventilados. Pues vamos a continuar. Como ven, ya está prácticamente concluida esta estación. Tiene esta área exterior, tiene 2.800 metros cuadrados de superficie de terreno y otros 2.900 metros cuadrados de construcción. Está al lado de un Pilares y se decidió ocupar este espacio público también con canchas. Entonces, como ven, se tiene esta cancha que va a interactuar y que va a ser parte de las actividades que tiene el Pilares. Y a continuación vamos a ver un área donde tenemos algunos ejercitadores. Acceso cerca de 9 cabinas simultáneas que van a estar todo el tiempo circulando. Es una estación de retorno. Y a continuación vamos a visitar parte de lo que no se ve, que son las instalaciones, parte de los equipamientos que cuentan estas estaciones. Como ven, estamos en uno de los puntos más altos de la línea. Tenemos 83% de avance en obra civil y tenemos 98% de avance en la parte electromecánica. Prácticamente todos los equipamientos electromecánicos están ya fabricados. Estamos accediendo a la inferior de la estación. Aquí se encuentran los equipos. Acá está la cámara. Acá están los equipos de bombeo. Tenemos un sistema contra incendio con sus bombas y tenemos dos cisternas, cada una de 10.000 litros. En la que una son aguas pluviales y en la otra es agua potable. Acá podemos ver ya la parte de la subestación, el transformador y el equipo para energía de emergencia. Este equipo nos da suficiente energía para mantener operando la estación en caso de alguna falla eléctrica. Y adicionalmente contamos con equipos también de combustión interna que nos permiten inclusive tener un respaldo adicional. Ahora los vamos a visitar en la parte superior. Bueno, pues estamos accediendo ya a la zona donde será el andén, digamos, de carga y descarga o de acceso a las cabinas. Y vamos a subir en estos momentos a la zona donde está toda la instalación electromecánica. Podemos ver el volante de ese sistema con un diámetro de 6.7 metros, que es el diámetro que tenemos de la vía. Y los pistones que ajustan el cable. Depende de la presión que tenemos en el cable, se ajusta con estos pistones. Esta es una estación de retorno de la parte electromecánica. No tiene el motor está en la estación que tenemos abajo. Estos son para cables de fibra óptica y los cables de comunicaciones que van sobre, si vemos aquí en las torres, en las partes donde van los cables. Gracias. Pues, como ven, ya está todo montado. Dentro de unos días,
partir del día 15 se comenzarán la instalación ya de cable posteriormente comenzar pruebas. Esta estación está al 97% de avance, ya en los últimos detalles de acabados y concluyendo también las instalaciones eléctricas y de redes de voz y datos. Una innovación, señor secretario, este sistema en las cabinas ya no tiene las celdas solares que normalmente vemos, tiene un sistema que se llama SuperCaps, que se carga 100% las pilas, las baterías de la cabina, cada vez que pasa por una estación. Entonces, esto nos da siempre la energía suficiente para los micrófonos, el botón de emergencia, más adelante para las cámaras o Wi-Fi. Gracias. Y bueno, en unos momentos más daremos las cifras generales de lo que representa esta intervención en cuanto a obra, en cuanto a obra inducida. Vamos a acceder al último punto. Bueno, todavía nos falta visitar la zona de la cabina de control. En este caso, como mencionaban, esta no es una estación donde tenga motores, sino es una estación de retorno. Como vieron en la parte superior, está la polea donde llega el cable y da la vuelta. Aquí está parte de los controles. En total hay 3 en esta parte exterior y 1 en el interior, desde donde se opera, desde donde se puede detener, arrancar, y desde donde también en el interior se tiene una pantalla y se está controlando y se tiene comunicación con las cabinas. En cada una de las cabinas hay un intercomunicador. Y como dice Constantinos, hay comunicación específica cabina por cabina. Gracias. Aquí es la cabina de control de mando, donde están los diferentes módulos. Acá está donde estará el operador y aquí habrá una pantalla desde donde tiene información de cómo está funcionando el sistema. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. El gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, les da la más cordial de las bienvenidas al acto de supervisión de obra en la estación Tlalpesco del Cablebus Línea 1. A todos los presentes, nos da mucho gusto ver a nuestra jefa de gobierno, muy en recuperación, y también a los secretarios que nos acompañan en esta visita a la estación de Tlalpesco en la zona de Coltepec. Nos da mucho gusto ver los avances que se han estado desarrollando en las últimas semanas que hemos tenido en lo que es una de las obras más importantes que se están realizando en nuestra alcaldía. Y sobre todo nos da mucho gusto que a pesar de la situación económica y de los recortes presupuestales que se han tenido, la obra del cablebús de Indios Verdes a Tlalpesco se ha priorizado, se han tenido avances significativos y creo que en este año vamos a tener casi el 100% de esta obra que va a beneficiar a cerca de 300,000 habitantes de la zona de Coltepec. Por eso nos da mucho gusto esta visita y constatar todo el trabajo que se ha realizado. Por nuestra parte, hemos acompañado a las secretarías en la información que se ha dado a los habitantes de las distintas colonias, habitantes que tenían alguna duda sobre el cablebús y que hoy es una realidad y que han constatado sobre todo los beneficios que se tienen para nuestra zona, para nuestra alcaldía de Gustavo Amadero. Por eso. Como saben brevemente, tiene 9.2 kilómetros de longitud, tiene 6 estaciones, en total 62 torres y una inversión de casi 3,000 millones de pesos. Tiene conexión con la línea 3 del metro, la línea 1 de Metrobús y estará operando con más de 330 cabinas
con 10 personas de capacidad cada una de ellas. Adelante. Aquí, bueno, las estaciones, y aquí brevemente les informo los avances por estación. En el caso de la de Indios Verdes está al 98%, ya prácticamente en los últimos detalles de acabados. Ticomán, avance 45% en obra civil. La Pastora, avance 63%. Campos Revolución, avance del 64%, también ya prácticamente la obra civil terminada, inician las albañilerías y las instalaciones, y en la imagen pueden ver del lado izquierdo un pilares que se está construyendo en esta estación. La siguiente, la estación Cuautepec, que es otro de los extremos en las partes altas, con un avance del 43%, y finalmente la estación Tlalpesco, que acabamos de recorrer, con un avance del 97%. Esto nos da un avance global en obra civil de esta línea de 83%. En cuanto a obra electromecánica, la fabricación está al 100%, ya todos los equipos están en México, y en instalación llevamos del orden del 50%. En total, de las 62 torres que tenemos, 45 ya están montadas y el resto se encuentran en 7 en proceso de cimentación y 8 por iniciar. Finalmente, aquí también informarles sobre lo que no se ve, que tiene que ver con la obra inducida. Y aquí traemos desvíos eléctricos por más de 3 kilómetros, desvíos de agua tratada 1.7 kilómetros, desvíos de agua potable, 3 cruces importantes con colectores de hasta 2 metros de diámetro, y desvíos de cable por más de 2.2 kilómetros. Importante también mencionar que ya estamos en los procesos de certificación con una empresa alemana en toda la parte de instalaciones y de calidad. Pues esto sería el informe de Cablebus, como siempre reconociendo a los trabajadores, a la supervisión, a las empresas que han trabajado durante todo este tiempo y que gracias a ello estamos llegando a estos avances en estas fechas. Norte, gracias. En Cuautepec, y lo que hace esta primera línea de Cablebus no es que solo reduce el tiempo de traslado de las personas que viven en Cuautepec más de 50%, es decir, si hoy en auto, en autobús, en microbús, se hace más o menos entre una hora y 20 para bajar a Indios Verdes, con el cablebús más o menos harán 33 minutos, por eso una reducción de 50% del tiempo. Pero la reducción del tiempo tiene un impacto aún más importante, y es la accesibilidad a zonas recreativas, zonas de trabajo, zonas de estudio. Conforme va creciendo la red de transporte estructurado de la Ciudad de México, más personas pueden llegar a más zonas de trabajo o más zonas de comercio. Por esa razón, la jefa de gobierno, desde el inicio de la administración, planteó que teníamos que mejorar los servicios que existen de transporte público en la ciudad, como es el metro, el tren ligero, los trolebuses, el metrobús, RTP, pero también extender la red de transporte estructurado. Y con el cablebús, la línea 1 aquí en Cuautepec y la línea 2 en la Sierra de Santa Catarina, en Iztapalapa, lo que se está haciendo es extender la red de transporte a lugares donde no existía un servicio de esta naturaleza. Por razones orográficas, por razones de la traza urbana, siempre se había considerado muy difícil construir transporte estructurado. Con un sistema de teleféricos que va por arriba, donde los pasajeros van rápido, de forma segura, en un trayecto muy silencioso, estamos extendiendo la red a zonas de la ciudad que, por desgracia, no tenían acceso a muchos servicios. Y hoy lo que hace el cablebús es no solo dar una, mejorar la oferta de transporte, sino también enfrentar la desigualdad territorial que existe en nuestra ciudad. En particular, esta estación es una antena, es el tramo final, la estación final de una antena, porque el recorrido principal va de Indios Verdes a Cuautepec, hasta lo que llamamos la estación 5, pero en Campo Revolución, que es una antes de la última,
se extiende esta antena que sube a Tlalpesco, donde cualquiera que haya venido por aquí sabe que es una zona de grandes pendientes, y es por eso que el sistema de teleféricos ofrece una gran alternativa. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del maestro Andrés Layuz Loaiza, secretario de Movilidad de esta ciudad. A continuación, señoras y señores, escuchemos con atención el mensaje que nos dirige la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Me gustaría estar ahí con ustedes, con la vista que están viendo. A ver si la cámara puede pasar un poco la vista, porque no está solamente hacia los servidores públicos, pero sería bueno que se viera la vista. Es una de las estaciones más altas en esta zona de Cuautepec, que es el norte de la Ciudad de México, la parte alta de la Sierra de Guadalupe, y que pues tiene una población muy muy importante de la alcaldía de Gustavo Madero, y que a partir del próximo año se va a ver beneficiada por esta forma de movilidad, de este medio de transporte público a cargo del gobierno de la Ciudad de México, que permitirá viajar por aire para poder llegar a la estación de Indios Verdes y poderse comunicar no solamente con la Ciudad de México, sino también a través del Mexibus, que llegará a Indios Verdes hacia el propio Estado de México. Indios Verdes se va a convertir realmente en un centro de transferencia modal que ya inicia su construcción dentro de poco, y que recibirá al Cablebus. Ya tiene obviamente la línea 3 del metro, la línea 1 del Metrobús, el Mexibús y también el Mexicable por parte del Estado de México. Entonces va a ser realmente un medio de transporte fundamental para la alcaldía de Gustavo Madero, este Cablebús. Y como hemos mencionado, no solamente es un proyecto de movilidad, también es un proyecto social, en varios sentidos. Uno, el mejor transporte para el que menos tiene. Y eso significa que el gobierno de la ciudad está buscando reducir desigualdades, caminar de la periferia al centro de una manera distinta, y además decirle a la población que menos ha estado beneficiada históricamente que estamos ahí y que nos importa. Segundo, es un proyecto social también, porque permite un modo de transporte, una movilidad completamente distinta, de tal manera que inclusive pues se va viendo el paisaje conforme uno va llegando a su casa, y es muy distinto a ir caminando en la forma de transporte que actualmente se usa. Y tercero, además de este Cablebús, se está trabajando con la Secretaría de Movilidad para ordenar el transporte concesionado de todo Cuautepec, de tal manera que no solamente quede el Cablebús, sino también una forma de transporte mucho más organizada y ordenada. Así que, pues, muchas gracias a las empresas que han estado trabajando pues de manera continua, tarde, mañana, tarde y noche. Muchas gracias a la Secretaría de Movilidad y a la Secretaría de Obras, y estaremos inaugurando ya muy pronto este Cablebús. Y sobre todo también muchísimas gracias al alcalde de Gustavo Madero, al doctor Francisco Chiguil, con quien hemos estado coordinando no solamente el Cablebús, sino muchos otros trabajos, y que ha desempeñado una excelente labor bajo su coordinación a cargo de la alcaldía de Gustavo Madero. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos. Y así finalizamos este evento. El Gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, agradece su fina atención y gentil asistencia, deseando que sigan teniendo todas y todos un excelente día.